If you don't have any art, you're pretty much lost. Bueno, muchas gracias a todos por venir, que hoy es un día muy importante para mí, porque se trata de una exposición en la que además de exponer las obras que siempre suelo exponer, también he querido exponer mis textos, que los escribo de forma personal, pero hoy he querido sacarlos afuera. Bueno, brevemente os quería contar que la culpable de mis comienzos en la pintura fue mi madre, que ansiosa por dar con algo que me motivase, me puso en manos de Elena Dávila, una excelente artista extremeña que pudo contagiarme de su entusiasmo por el arte. El arte para mí tiene la cualidad de hacernos libres para expresar de la forma más sincera, ya venga del caos, del orden, de la absoluta felicidad o de la más profunda de la tristeza, el arte, que es una de las mejores armas que tenemos para expresarnos.
tranquilita. Míralo un poquito. La de palio. ¡Bravo! Quisiera darle las gracias a Paco por darme la libertad para preparar todo esto y la oportunidad de exponer aquí. A Paco no ese, sino él. ¿Puedes repetir? Venga, yo para entrar. También me gustaría darle las gracias a alguien muy especial para mí. No, a Paco no, a mi madre. Paco es para noche. Paco para noche. Pero callaros ya, coño, que estoy hablando. Mi rubia de ojos azules, la única responsable de que aún pueda mantenerme cuerda, la de las flechas de neón que me guía para sacarme de los laberintos de mi cabeza. Tú, la que nunca quiso ponerme correa ni grilletes a mis impulsos. Gracias por ayudarme a comprender el mundo, aunque lo veo difícil. Pero sobre todo, gracias por ayudarme a comprenderme y a estar siempre para mí. Llora, llora, llora. Bueno, ya voy a terminar, de verdad, ¿eh? Te quiero. Yo también te quiero. No me vas a llorar ni cosas de esas. No puedes darle ya. Bueno, os quería leer uno de mis textos que está ahí expuesto, creo, que se llama Asfixia. ¿El qué? Se llama Asfixia. ¿La asfixia? ¿Cómo? Que me asfixio, sí. ¿Qué asfixia de mañanas, tardes y noches con sus planes y quedadas? ¿Qué de soledades acompañadas por ansias de peceras solitarias? ¿Qué de animales lejos de sus selvas? ¿Qué de mentiras creíbles, ciegas por el aburrimiento? ¿Qué de explicaciones, Dios solitario, sin fruto de entendimiento, sino de compasión? Pues no es triste el solitario si de su soledad disfruta, más ahoga, asfixia y oprime el alma la compañía obligada que de tu soledad te desquita. Ansias de paredes por romper a martillazo, como si del fin de algo se tratase, o quizás a la búsqueda de algo nuevo, lo que a esa violencia ponga título. Obras que se escriben solas con guionistas y apuntadoras. Vidas que nacen escritas sin opción a páginas en blanco. Plumas sedientas de tacto y tacto huérfano. Huérfano quedó el tacto en pleno griterío a caminantes sordos, huérfanos, mudos y ciegos. Modas que vienen y modas que van. Espaldas encorvadas que se alejan calladas, dando paso al horizonte. Bla bla repetitivo, cansino y hiriente que no construye, pero destruye. Papeles rotos, escritos y en blanco que una roca sedienta de sensaciones lee, mastica y traga. Y ya está, pues gracias. If you don't have any art, you're pretty much lost.